Hola familia, saludos y bienvenidos otro día más. Hoy os traigo una receta de rosquillas de pollo acompañadas con una salsa de ajo. Es para chuparse los dedos. Si la queréis hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajeta de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Cortamos una pechuga de pollo. Media cebolla o una cebolla pequeña. Una patata hervida. Una cebollita verde. La picamos también. Ponemos la pechuga, la cebolla, las patatas, la cebollita verde, ajo picado, pan rallado, pimienta negra y por último la sal. Las ponemos en la picadora. Mientras tanto, aprovecho para comentaros que podéis suscribirse al canal y dar a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva. La tapamos y le damos caña. Ya lo tenemos. Con una cuchara lo ponemos en una manga pastelera, pero si no la tienes, no te preocupes, con una bolsita se pueden hacer tranquilamente. Y ahora vamos dándole formas. Hacemos un círculo. Así más o menos. Y así nos quedan. La llevamos al congelador durante una hora. Mientras tanto, vamos a preparar la salsa de ajo. En un caso, ponemos mantequilla. Añadimos azúcar, mayonesa, ajo picado y la leche. 2 lonchas de queso. Le llevamos al fuego. Lo mezclamos. Y ya lo tenemos. Lo ponemos en un vasito o en una taceta, lo reservamos y sacamos las rosquillas del congelador. Cogemos en una, la pasamos por harina, por huevo batido, por el pan rallado. La rebozamos bien. Y así quedan. Una vez las tenemos todas, calentamos el aceite y la ponemos. Y vamos vigilándolos para que no se quemen. Una vez están doraditas, ya las sacamos. La ponemos en un plato sobre papel de cocina para quitar el exceso del aceite. Y los presentamos. Y ahora llega el mejor momento de probarlas. Es una delicia. Mira qué crujientes. Os aconsejo que la hagáis.
que es muy fácil, súper rica. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta el sábado. Chao.